Bueno, tenemos en línea a quien fuera secretario de Comercio, ahora es precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Bueno. Por el partido Principios y Valores. Vamos a saludar al licenciado Guillermo Moreno. Guillermo, muy buenos días. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Un placer hablar contigo. Gracias por llamar. No, gracias a vos por siempre que te haces un alto en tu camino para conversar con nosotros, y valoramos mucho eso, que siempre la predisposición que tenés con nosotros, Guillermo. ¿Cómo estás viviendo esta campaña? ¿No? El candidato suele decirse que la vive in pectore, ¿no? ¿Cómo estás percibiendo las miradas, las actitudes, el recorrido, el territorio? ¿Cómo la estás viviendo vos, Guillermo? Hay que diferenciar especialmente ahora lo individual, particular, de lo general. En lo particular, en lo individual, en lo que compete a nuestra campaña, extraordinariamente bien, con alegría, con dos pesos estamos cambiando la impronta de la comunicación política. No saben qué hacer, nos divertimos. Hay un reportaje extraordinario a una de las compañeras que hizo uno de los videos nuestros, que trabaja de otra cosa, y les dice: lo que pasa es que nosotros nos divertimos. ¿Cómo les salen esas cosas? Dice: porque nos divertimos, porque generamos alegría. Tenés muy buenos spots, quiero decir. Y bueno, una porque no hay un equipo que los hace, porque son distintos. Se nota, te quiero decir. Claro, son que florezcan las flores. Entonces, a uno encontraron, a otro le da vergüenza, no quieren aparecer, y le dice: lo que pasa es que lo hacemos con alegría. Entonces, desde lo particular, muy bien. Desde lo general, con una impronta de tristeza importante, porque para la campaña es política de verdad, no cuando se hacen estas estupideces que hace el Frente de Todos o que hace Juntos. La campaña se utilizaba primero para avanzar en la organización popular. Imprescindible, porque lo único que tiene el pueblo para demostrar su poder es la organización. Es lo que decía Perón: la diferencia entre masa y pueblo es la organización. La organización vence al tiempo, ¿no? La organización vence al tiempo en términos institucionales. La organización popular es la que te permite confrontar con el poder militar y el poder económico. Es imposible sin organización popular que vos confrontes en la toma de decisión y la impongas con los otros dos poderes. Por suerte, obviamente, el poder militar está como está en la Argentina, gracias a Dios. Tenemos que reconstruir la capacidad de fuego de la Argentina, pero no en términos políticos, que es lo que estoy hablando. El poder económico es lo que es, y lo que se confronta es desde la organización popular. En la construcción de la armonía y entre el trabajo y el capital, la única posibilidad de conseguirla es con organización popular. Los únicos que estamos utilizando la campaña, y algún sector de izquierda también, para avanzar en la organización popular, somos nosotros. Y si hay alguien que ha abandonado la capacidad de utilizar la campaña para organizarse, es el Frente de Todos. Vos no lo vas a pedir que juntos avance la organización popular. Eso es una estupidez. Pero si hay alguien que la ha abandonado, que ha obsequiado, que ha renunciado a construir poder popular, es el Frente de Todos. Por lo tanto, un dejo de tristeza por ver cómo se enfrentan en un esquema de peluquería, en una confrontación para ver quién saca la mejor foto, el mejor peinado y la mejor estupidez, con alguna frase rimbombante, donde piensan que es lo mismo una palabra que otra. Bueno, vos no vas a educar nunca a tu hija utilizando la palabra de la candidata en provincia del Frente de Todos. Nunca, nunca, ni a tu nieta. Cuando los tenga, todavía te de chico, cuando los tenga, que yo ya tengo una nieta de 12, jamás, jamás vas a utilizar esas palabras o esas en la mesa familiar. No me dejaría a mi hija, que es la madre. También, y tiene 30 y pico de años, no es que es una... ¿Está bien? Tontería, no saben el daño que le están haciendo. El daño que le están haciendo a la familia, el daño. ¿Te parece tan grave? Gravísimo, gravísimo, gravísimo. Gravísimo.
gravísimo. Estás exagerando. No, no, no. Bueno, cuando tengas una nieta de 12 años volvemos a hablar. Bueno, con una chica, un chico de 12 años quizá no, pero con un adolescente. Ah, pero lo dijo públicamente. Empieza... No, lo dijo públicamente. Lo dijo públicamente. En público se utilizan las palabras que puede utilizar en la mesa. Porque la lo campaña dijo es para en organizar un diálogo descontracturado con dos periodistas muy no buenos, importa. Jóvenes, como Rechimusi y Rosenblatt. No importa, dio vuelta por todo el país. Mi señora le contestó, ¿sabe qué pasa, piba? Los peronistas hacemos el amor. Pero a su vez, en general, y es lo que buscamos, después te quedás haciendo cucharita. Si no son relaciones ocasionales y vos no generás, las tenés. Pero no prohijás relaciones ocasionales. Qué bueno el lema de campaña, ¿eh? Los peronistas hacemos cucharita. ¿Eh? Ah, bueno. Es buena, porque te digo después que. Después de hacer el amor. Hay que laburarla, Guillermo. Ese. Porque la cucharita implica mucho compromiso afectivo, ¿no? Claro, y lógico. Pero porque hacemos el amor. Pero yo ayer, cuando lo dije en un acto, vos te pensás que soy pacato. Cuando lo dije en un acto con esta crítica, se pusieron a llorar. Porque ese es el peronismo. Lo otro es relaciones ocasionales que se te puede dar en la vida. ¿Cómo no vas a haber tenido un enamoramiento de 18 horas en un viaje a Bariloche? Te enamoraste profundamente en ese viaje. Y cuando llegaste a la terminal, te olvidaste de pedir el teléfono, no lo viste nunca más. Pero no fue ocasional, fue profundo, fue con amor. No es toco y me voy. No es toco y me voy. De Moria, ¿no? No es toco y me voy. No construís eso, vos no le enseñás a tus hijos el toco y me voy. Y no me lo digas porque estás equivocado. No incentivás el toco y me voy en tus hijos, ni en tu familia, ni en tus nietos. Generás las relaciones estables. Bueno, muy bien. No solo el peronismo genera organización popular, que en este caso los únicos que lo estamos haciendo y algunos sectorcitos de izquierda somos nosotros, sino que lo otro relevante es que aprovechás el tiempo y lugar que te dan las elecciones para profundizar tu doctrina en términos de conocimiento, porque la doctrina está viva, entonces en el debate se mejoran las ideas, sino que te dedicas a adoctrinar, a generar a las madres peronistas que te traen los hijos peronistas. Le das continuidad histórica a la doctrina. Esos son los dos aspectos relevantes de la campaña. Entonces, lo particular lo estamos haciendo, la única campaña doctrinaria. Guillermo. Y después, con mucha tristeza, sí, por las tonterías que veo del fracaso presente y el fracaso reciente. Y la verdad que hay una decadencia evidente en esa dirigencia que implica a todos y que hay que dar vuelta a la página. Porque de ninguna manera vos te podés sentir identificado. Te decís, ay, bueno, voy a estar esto porque si no, otro es peor, que se echa toda esa tontería. Pero cuando hablamos de verdad en la mesa y decimos, muchachos, estamos organizando al pueblo, no, ¿cómo vas a poder? Si es... Estamos profundizando la doctrina, no, porque en realidad tenemos que conseguir 3 votos más, 2 votos menos, 7 más, 7 menos, o sea que está coartando de raíz la posibilidad de la continuación histórica de nuestra doctrina, salvo que es lo que creemos ya hace 15 días esta parte, que lo están haciendo a propósito para terminar con el peronismo. Y ahí entonces nos ponemos más furiosos y salimos con más ganas, entonces mejor la campaña todavía. Bien. Hay un piso que plantea la ley, que es el 1.5 del padrón, como para poder presentarte en las elecciones. De los votos afirmativos, positivos. Digamos, ¿no? Exacto. Bien. ¿Pensás que vas a superar esa marca del 1.5 en la provincia de Buenos Aires? Las encuestas están diciendo que lo superas cómodo, ¿no? Las encuestas lo dicen, ahora qué sé yo. Nosotros, si vos ves lo que está en la calle y la fiesta que hay en la calle cada vez que llegamos, decís ganar las elecciones. Si vos ves la tristeza que hay cuando está al frente de todo. Ayer llegué a La Plata. Estaba antes, se armó una fiesta todo el día en La Plata, ve las repercusiones ahora. Pero el lugar que voy, el lugar que se arma la fiesta. Empresario, comerciante, visité las empresas, qué Taranto, qué la semillera, qué lo otro, qué el centro de comercial, en todos lados se sale. Si vos ves por la calle, esa pregunta estaría de más. Pero bueno, es lógico, porque esa pregunta vos no se la vas a hacer a la primera candidata del frente de todo, ¿no? Y sin embargo, por lo que vos ves en la calle,
diría, che, vos pasás el 1-5. Pero bueno, no se las haces porque es obvio, tampoco se las haces a Santil. Me las haces a mí. Ahora, si vos estuvieras al lado mío, de no, es que las encuestas dicen que el Frente de Todos va a tener 35, 40 puntos. Y vos sos, además es tu primera experiencia electoral. No, ¿y cuánto dice las encuestas que voy a sacar yo? La verdad que no lo sé, ¿lo sabes vos? Sí, compartilo claro, con nosotros, Guillermo. No, salió no Clarín. No te pongas a la defensiva si te pero no voy bien. A la defensiva. Que, pues, yo nunca estoy a la defensiva. ¿Me viste alguna vez en la defensiva de la Secretaría de Comercio? Nunca, no estoy en la vida, yo soy vendedor. Estás equivocado vos, yo me gané la plata y bueno, crié mi familia siendo ¿cómo vendedor. ¿Cómo están las encuestas en la provincia de Buenos Y salió Aires? Clarín, ya cuando te lo pone Clarín, te está dando 6-3, Clarín. No que te estoy dando yo, Clarín lo puse. Primero no estaba en la nota. Después empecé a estar en la nota una o dos veces y ahora ya me ponen en el copete. Dije, Moreno está arriba de Esper. Según Clarín, ahora qué sé yo. Después la vi. Ahora, yo por eso te digo, lo que yo veo en la calle es mucho más que eso. Hoy vamos a ir a José Cepá, va a ser una fiesta. Después vamos a ir a Pilar, va a ser otra fiesta. En el único lugar donde se ven fiestas es cuando vamos nosotros. Pero aparte te lo dice la gente. Te lo dice el pueblo. Ahora, acepto tu pregunta. Habrás leído la nota que está por dando vueltas por todos lados, no tenés por qué hacerlo. Las encuestas están dando razonablemente bien para cumplir dignamente la tarea de darle continuidad al peronismo. Al peronismo. Vos imaginate que el debate entre Tetas y el Frente de Todos ayer en la capital es entre un radical y un protocomunista. Una cosa de loco. O sea, vos imaginate que Heller ¿qué sería un protocomunista? Tiene que defender. ¿Cómo? ¿Qué sería un protocomunista? Y Heller. Ah, Heller. Y te lo dice, Heller. Y te dice, Heller tiene. Todos sabemos que fue presidente del Credit Cooperativo. Yo lo conozco toda la vida, Heller. Tuve cuenta ahí años y años, así que sabemos, no es que estamos. Muy buen banco, Greco. Más o menos, más caro en tasa siempre fue Credit Cooperativo. Siempre fue Credit Cooperativo. Pero no importa, eso es cada uno hace su negocio y elige lo que tiene que elegir. No tengo nada para criticar y está bien, pero siempre, cualquier empresario que vos le pregunte, siempre la tasa más cara de mercado fue Credit. ¿A vos te gustaba más Jorge Brito como banquero? No, Jorge Brito no. Yo tengo cuenta en la Nación y en la provincia. No. ¿Vos banco público? Yo toda mi vida y antes, que estoy muy agradecido al Banco Alas, que fue el primero que me abrió cuenta a los 22 años, 23. Olvídate, no me abría nadie cuenta en esa época, ¿está bien? Cuando no tenés una moneda, nadie te abre cuenta, ni siquiera el Credit Cop. ¿El primer pero banco que trajo cajeros automáticos a la Argentina? Claro, el 365, por eso fui el último cliente de ellos de la sucursal de Olazábal y Cabildo, porque ellos me permitieron, que también es un banco cooperativo, después terminó para más, terminó muy mal, pero fue el único banco que me abrió una cuenta, entonces fui el último cliente de Olazábal y Cabildo. El último, donde me abrieron cuenta. Fui a Olazábal y Cabildo porque estaban todos los bancos ahí, ya desesperado que nadie me abría cuenta, estaba el Banco Ganadero, el Banco de acá. Olazábal y Cabildo, vaya a saber por qué, en tres manzanas tenía seis bancos. El Galicia, este, aquel. Bueno, yo fui pasando de banco en banco, ninguno me abría. Hasta que llegué al ALA, no había nadie. Me dice, ¿qué quiere? Quiero abrir una cuenta. ¿Cómo no? Acá tenemos uno que quiere abrir. Yo me quedé mirando, me abrió la cuenta. Y yo con la chequera me empecé a defender. No que me dieron descubierto ni nada de eso, simplemente me dieron la posibilidad de chequear y tirar cheques voladores para adelante, así me enteré. ¿Ha tirado cheques voladores, Guillermo? Pero, querido, yo llegué a tener 3 meses de facturación en la calle. 3 meses de facturación en la calle. Ahora, no tengo en mi vida un cheque rechazado. Uno, ¿eh? El único. ¿Qué diferencia hay entre cheque volador y cheque rechazado? No, volador es que lo tirás para adelante. Ah, voladores que lo tirás, un 90 días. Claro, por eso se llama cheque voladores, te doy un volador. No. Cheque voladores es que vos lo tirás para adelante. Vos imaginate que comprabas. No, 60, yo a veces 90. La imagen mía, el cheque vuela y bueno, tiene vuelo propio y no vuelve más. No, bueno, pero eso porque nunca ejerciste el comercio, ni la cosa, eso está bien, no es la imagen, es lo que es. Ahí está, me rayaste el auto al pedo, veníamos bien. No te rayé el auto. Sos bravo, Guillermo, ¿eh? No es que te rayé el auto, escúchame, estas conversaciones sirven para que nos entendamos. Claro. Y para entender no está la doctrina. Bien. La doctrina, ¿por qué?
¿Por qué es importante? Escuchá que esto es. ¿Por qué es importante la doctrina? Porque hablamos el mismo idioma. ¿Vos conocés la historia de la Torre de Babel? La Torre de Babel es así. Había un pueblo que se le ocurrió hacer una torre lo suficientemente alta para darle la mano a Dios. Es una cosa interesante como imagen, ¿está bien? Hasta que Dios se entera. Y cuando Dios se entera, no los lastima. Le dice, a partir de ahora cada uno va a hablar un idioma distinto. Y entonces no terminaron de construir la torre. ¿Qué es la doctrina? La posibilidad de hablar el mismo idioma. Para que el peronista de Misiones y de San Juan, el de la capital y el de Ushuaia, cuando nos encontramos, hablemos el mismo idioma. Lo que están haciendo estas bestias ahora es destruir la doctrina. Nos están transformando en ese pueblo que no puede terminar la Torre de Babel. Y no se lo vamos a permitir nosotros, los muchachos de principios y valores, los verdaderos peronistas. Por eso, cuidado, los que nos están escuchando, lo que van a votar. Porque lo que empiezan a votar con el frente de todo es que hablemos un idioma distinto. Y que vos empieces a educar a tus hijos con palabras soeces. Y eso no se lo vamos a permitir. Por eso cantamos la marcha, y sabe con qué ganas se canta la marcha. Dale. La última pregunta, y te agradezco mucho, Guillermo, como siempre. No te rayes el auto, no te pongas ahora vos así en melancólico. No, está bien, pero... Porque vos pensabas que Volador era cheque rechazado, y te termino el cuento. Sí, pero en te pregunté, porque no sabía. No, cuando pero no sé algo, pregunto. No, sí, pero no lo sabía, pero diste una interpretación. No preguntaste, diste una interpretación. No, Volador era eso que Volador. Bueno, pero el único cheque rechazado. Guillermo, el único cheque rechazado, para que termine el cuento, el único cheque rechazado que tengo en mi vida, sí. Crisis del 2002, un error del banco Credicop, y me pidió perdón por escrito, por un error de ellos. Bien. Y tengo guardada la carta. Tenés guardada la carta. Nunca. Por si alguien alguna vez te dice. Olvídate, estamos hablando hace 20 años, ese cheque ya sé, pero. Ellos lo terminaron pagando, el mismo cheque se depositó y se pagó. ¿Cómo está? ¿Cómo nunca, anda la ferretería? Nunca, escuchá, nunca, Moreno, un cheque rechazado. Y tuve, volando, 90 días de facturación de mi negocio. O sea que la que vos me tenés que preguntar es, ¿cómo vivías? Porque si lo mismo que facturaba, lo debías, ¿cómo vivías? Bueno, esa fue la magia de la administración de un negocio. Dale, escucho. Bien. ¿Cómo está la ferretería de San Martín? Bueno, yo tengo un mayoreo, ¿no? Mayoreo, por eso, a la ferretería. Mirá, hay semanas que bien y hay semanas horribles. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la explicación? Que el mercado cada vez está más chico. Entonces, cuando los que andan bien te compran, salvas la semana. Que es lo que no me gusta. Porque cada vez... Vos tenías dos fabricantes de baldes de albañil. Dos ferreterías le vendían a esas dos fabricantes. Uno quebró y el otro aumentó un 50% la facturación, con lo cual el mercado está un 25% más chico. Ahora, esa ferretería que le vende a ese que creció, anda bien. La otra ferretería se fundió. Eso es lo que está pasando en el mercado. A nosotros los peronistas nos gustan los dos trabajando, no concentrándose en el mercado. Pero estos chicos socialdemócratas, que son iguales que los neoliberales, les gusta la concentración. Al punto que hicieron una mega mesa de dinero en el Banco Central y se ponen contentos porque compran dólares a menos de 100 y lo venden a 160. Y tienen una sarta de idiotas que dicen que eso es hacer economía. Porque no hay otro adjetivo que una sarta de idiotas. Que salen por la televisión a decir, ah, ahora el Estado se queda con la diferencia. Como si el rol del Estado fuera especular en el mercado. ¿Vos te das cuenta dónde hemos llegado? Justificar la especulación del Banco Central en el mercado. El que tiene que predicar con el ejemplo se la pasa haciendo orgías. En público, porque si las hiciera en privado, el problema de él. En público. La firma y la muestra. Entonces, ¿qué va a salir de eso? ¿Qué va a salir? ¿Sabe qué termina saliendo? La reacción popular. Y guarda, porque se van a llevar una sorpresa, ¿eh? Se van a llevar una sorpresa. Y no sabés la cantidad de votos
que conseguimos en esta entrevista, porque del otro lado nos están escuchando, que es tu clientela, y que yo la valoro y yo soy uno de tu clientela, los profundos, los que perdieron amigos y compañeros para cambiar la realidad, no para decir palabras soeces y estupideces, para darle trascendencia a la vida, para llegar a los principios de justicia, igualdad y amor como nos predicamos siempre. No estas tonterías que están haciendo esto del frente de todo, que dan vergüenza ya. Dan vergüenza. A la vieja y a la nueva guardia le dan vergüenza. Los únicos que están de acuerdo, ¿sabe qué? La generación de Alberto Fernández, que es la misma que la de Lustó. ¿Está bien? Esa que vivió el menemismo y no pudo reaccionar, y después le llegó la alianza y fracasaron. Todos esos son los que dicen, bueno, las relaciones de fuerza, ¿qué vamos a hacer? Hay que entender. ¿Cómo que vamos a hacer? Vamos a hacer la revolución como siempre quisimos. Te mando un abrazo grande porque sé que me quedé sin tiempo. Un abrazo, Guillermo. Chao, querido, hasta luego. Y vos está bien, haceme el favor. Te mando un beso grande, vos sabés que te quiero mucho. Chao. Un abrazo muy grande. Gracias, Guillermo. Chao. Guillermo Moreno, Moreno, diputado. Lista 314A.